No sé si os gustará el color, el sonido de romper papel. Llevo
Un segundo.
mismo de siempre, tengo más allí. Pero como este es el que estoy leyendo, pues el que tengo cerca. Solo por vosotros, porque me habéis dicho que os relaja y os gusta.
ese rencor y él no quiere esos estados porque le incomodan mucho, es muy fuerte. Entonces necesita una persona que sea muy tranquila. Además, es un Pokémon que es muy fiel a su entrenador, al punto de que daría la vida por él. Lo entregan todo, y más cuando evolucionan a Gardevoir. Gardevoir, no sé cómo se pronuncia. No sé si conocíais su historia, podéis buscar más en Google, es bastante bonito. No sé si me he explicado bien. ¿Qué hora es en tu país? Son las 12 y cuarto de la noche. Hola, lindo, hola, VV, es de GJ, ¿qué tal? Ella también ha estado en mis directos todos estos días. ¿Tu pareja está haciendo ASMR? Sí, está haciendo ASMR ahora mismo también. Sí, conozco a Ralph, sale en un videojuego de Pokémon que yo jugué y un amigo rival lo tenía. No sé si podré poner una foto ahora de Ralts para que veáis quién es. A ver. Este es Ralts. A ver. Os lo pongo en pantalla. Espero no liarla. Este es Ralts. Es muy lindo. ¿Has visto? Wow, he visto muchos. Tengo una lista. Si queréis, para el próximo directo de mañana, traigo la lista de animes que he visto y la leo. Con espuma, por favor. Traeré espuma. Es como una planta verde y blanca. Es más bien como el espíritu de un niño pequeño con un pelo verde así y las antenas esas rojas. Es lo que hace que sienta. Salió una oferta bastante buena y dije de cabeza, ponemos lo que haga falta, porque necesitamos esa desconexión, el volver a salir, estar juntos y no estar siempre encerrado con el COVID. Así que como es una casa, igualmente vamos a estar solos, pero ya es distinto, no es la misma casa de siempre, la rutina, porque aún así el COVID sigue estando y no queremos. Hay muchos casos allí ahora mismo, están bajando muchísimo.
chocolate.
Dreamer, sí, es de saludo Jesús. Hola, insano. Me sorprendió saber que son novios, son muy lindos. Muchísimas gracias, Adi. Abril, vi a primero a tu novia y después a vos. Saludos, Jesús, otra vez. Hola, insano. Colem, hola, hola. Hola, el XT perro. Felipe, Felipe, Felipe. Felipe, Felipe. Hola, volví. Hola, Alex, de nuevo. ¿Qué tal? Ahí. A ver, a ver.
las cosas. A veces he escrito más de lo normal, de lo que debo, pero todo el mundo tiene derecho a mejorar. Para ello estamos y apoyar su contenido. No vayáis a ninguna cuenta, por favor, a decirle nada malo. Pueden tener un mal día y no sabéis cómo pueden afectar esos comentarios negativos. Siempre que no os guste a alguien, pasad y ya está. Que queréis dejar un comentario positivo, siempre están abiertos. Pero no abruméis a mensajes con tonos despectivos o hate, porque pueden minar mucho a la persona, porque no sabes qué situación tiene esa persona, cómo está o cómo le puede sentar. Porque a lo mejor a mí me dices, cállate tonto, y yo digo, jaja, soy tonto y me río y no me importa. Pero en otra época que he pasado peor, a lo mejor anteriormente, ya sea porque mi madre estaba mal, una ruptura, cualquier cosa, no sabéis en qué estado estoy. A lo mejor ese cállate tonto en ese entonces sí me hubiese dolido mucho más que ahora, no, que me lo tomo a risa. Así que tened cuidado siempre con los comentarios que dejéis a la gente, aunque os guste o no os guste lo que esté haciendo. Si no os gustan, no estáis obligados a ver nada, solo tenéis que desplazar y ya está. Apoyad siempre a los que están emprendiendo, a no ser que, a ver, tampoco dar falsas esperanzas, pero antes que hacer un comentario negativo, calláis la boca o lo decís con mucho respeto, bien dicho, por favor. Si tenéis confianza mucho con esa persona, sed críticos, mientras así más suave. ¿Te gustan los hombres? Sí. Ay, estoy leyendo mucho, me he enrollado y ahora no puedo leer a todos. Ah, perdón, perdón. Se escucha relajante, gracias. Se me ha pasado, pero me sale tu pareja. No me sale tu pareja. No sé qué decirte. Búscalo en Instagram y tiene un swipe up a TikTok. Puedes encontrarlo desde ahí, quizás. Siempre me voy sin querer. No pasa nada, José. Haz el sonido con las manos, por favor. Así que tendré que ahorrar. Si esto sigue con apoyo cada día, este tipo de personas, intentaré ahorrar para comprarlo poco a poco. Además, también me sirve para
Llegó el momento de apoyar con el móvil y a mí mire escuchándote. El móvil bajo la almohadita y yo aquí atiéndote. Vas a descansar muy bien hoy. Llegan los fieles. Vas a tener mucho apoyo, relajas mucho y transmite mucha tranquilidad. Me alegro que os guste. No manches, qué tranquilidad. Hola Jacqueline, bienvenida a la familia de Otsitos. Encantado, soy Jesús. ¿Juegas al Call of Duty? No, no tengo Call of Duty. Jugué a la versión de móvil durante una semana o así. Pero no juegas, no solo jugar. Hace mucho que si se escucha, pues ponte auriculares, sube el volumen, yo me estoy escuchando a mí mismo. Creo que sí se escucha. Gracias Paula por compartir, gracias a todos los que me estáis siguiendo, bienvenidos a la familia de Otsitos. Me encanta, me alegro que te guste. Hola Vicente, si se escucha, gracias. Siguientes que sigan diciendo lo del número, el 12 más 1 y tal, los voy a silenciar porque es que sois muy pesados. Madre mía, amigo.
Gracias, tu cabello es bonito. Es lila, me lo acabo de teñir con una mascarilla de color. Muy bien, gracias, me regalaba mucho de ASMR, me alegro. Un saludo para Extremadura, Badajoz, a Ismael. ¿Te gusta la Feria del Caballo? No. O sea, me gusta la feria, pero no me gusta la Feria del Caballo por el hecho de... No como tal, sino porque hay muchos caballos que sufren porque no les dan comida, no les dan agua, no los protegen bajo el sol y no han sido entrenados todos, no digo todos, pero no todos han sido entrenados como deben y lo exponen a mucho sacrificio. O sea, es bonito de ver, pero también hay que ver su lado oscuro. Tengo pros y contras sobre la Feria del Caballo. Me gustan los caballos, pero no quiero que sufran en cuanto al calor, no beber agua, no comer. Porque la gente va a divertirse y a beber y lo entiendo. Pero si tienes un caballo como mascota, no lo descuides porque estés bebiendo, estés borracho o lo que sea, contrólate. Y si tienes una mascota, es como un bebé, cuídalo, protégelo y que no le falte de nada. Hola bro, saludos, un nuevo seguidor desde ahorita. Hola, gracias papu. Saludar, hola Charles, Edith, ¿tienes micrófono? Solo tengo este auricular, no tengo micro, estoy ahorrando para comprarme uno. Puedes hacer a ese mercado el nombre de Vanessa, ya lo he dicho, ¿no? Vanessa, la cual es tu horóscopo, soy Libra, como un Nacho, bro, voy. ¿Cómo sabéis que tenéis? Y la cual es libre.
mismo estás regular, pero estoy seguro que lo superarás. Date tiempo, céntrate en ti, date espacio, conócete, intenta ver el lado positivo que has mejorado, que te ha aportado esa relación y prepárate para disfrutar tú, sé tú mismo. Y no te preocupes, que seguro que en un futuro vendrán muchas otras parejas. No se sabe cuál va a ser la definitiva, así que no te agobies ahora mismo e intenta mirar el lado positivo de las cosas. Sal a la calle, ponte música. Como dije en mi directo anterior, a mí me alegró un día un gatito que se me acercó y me hizo desconectar de todo, porque es raro que un gato por la calle se te acerque. Era como demasiado cariñoso, no sé si notaría que yo estaba mal ese día, pero se me acercó un gatito, me maulló, captó mi atención y empezó en mi pierna a así acariciarse. Y me quedé un rato jugando con él, con un palito. O sea, son pequeñas cosas. Y dije, ¿por qué no intento apreciar estas cosas? Y yo mismo por el camino iba andando, que es el camino de todos los días, pero iba bajando y me di cuenta que había nacido una flor nueva que me gustaba, porque además estaba en mitad de la acera y digo, qué raro como una flor a través del hormigón ha conseguido crecer. Así que si esa flor consigue romper barreras y nacer en un entorno que no sea el adecuado, ¿por qué yo no iba a seguir creciendo y salir adelante? Así que tú tranquilo, que estoy seguro que vas a salir adelante. Muchísimo, gracias, Tita. Gracias a tu pareja porque eres muy relajante. Lo hice por él, dije, voy a hacer ASMR para que me veas a mí. Y al final está él haciendo ASMR también. Puedes recibir donaciones, sí, tanto por Twitch como por TikTok. Tengo un enlace para recibir donaciones en Streamlabs. En TikTok creo que también me podéis mandar las rositas esa, aunque se queda mucha parte de TikTok. Pierdo casi todo el dinero que enviáis, se lo queda TikTok. Es. Pero bueno, es apoyo también. Y creo que es más barato, pero si queréis hacer donaciones directas, a ver, me da cosa, no me gusta pedir dinero, pero ahí está el enlace. Si queréis entrar, está en mi perfil de TikTok. Pensaba que era libre, me equivoqué, ya está.
las 11 de la noche en España. Creo que allá son las 6, 7 de la tarde en Latinoamérica. ¿Cuál es tu comida favorita? Depende del día, pero diría que las pizzas o la pasta en general me gustan también mucho. Sí, el de las manos, acerté bien. ¿Te gusta la comida picante? Sí, me gusta. Mi amor, mañana entraré antes, mi vida, que tengo que levantar temprano. Me relajaste muchísimo. Hasta luego, Luna. Me alegro de verte relajando. ¿Puedes hacerme un ASMR con mi nombre? Ya lo hice. Tengo un gatito. O sea que pierdo mucho el ritmo. Son las 8 en Latinoamérica. Ah, de acuerdo. Me encanta tu ASMR, tus live. Si queréis algo concreto, podéis entrar en mi TikTok en la parte de preguntas. Dejadme ahí qué tipo de ASMR queréis que haga. Por ejemplo, castañuelas, handsounds. Os guste que hayáis visto en los directos y tal, y lo resubo, o sea, os contesto o contesto la pregunta y lo resubo, ¿vale? Soy Cáncer. Hola, David. La pizza está really rica. Sí, me acuerdo de ti, Lucio. Estuviste ayer. Es que la chica te mandó muchos mensajes y pobrecita le di apoyo. ¿Qué chica? Ay, me perdí. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿La pizza o la pasta? Gracias, de nada, Roblox. Si haces un edit sobre este directo, etiquétame y lo veré encantado. Le daré me gusta. Muchísimas gracias. Dormiré bien. Hasta luego, hasta mañana. Buenas noches, Luis. Este, qué guay, qué ritmo le echas. Se nota que eres Santa Lucía. Gracias. Hacer mods on, sí, voy. ¿Qué tal? Me tengo que ir, me echas un saladito. Hola, Roblox Razer. Se llama EVDR, a ver, lo dejo escrito. Aquí está. Nada más un saludo porque estoy triste. Hola, abeja mía, no estés triste. Seguro que mejoras poco a poco. Date tiempo, relájate. Ahí dejé el nombre de mi pareja. Por eso la miro en Latinoamérica. O no me salen mensajes o me salto alguno sin querer y pierdo el hilo, perdón. ¿Te gusta el fútbol? No me gusta, pero no soy seguidor, por así decirlo. O sea, no es que me disguste, pero no lo sigo. Esto es ASMR, Alex, bienvenido a la familia de Otsitos. ¿Por qué me etiquetáis? Hola, Jesús. Chao, ya me voy feliz. Water, sigues aquí, te está gustando.
No sé ni qué jugadores tienen ahora mismo. O sea, no sé. Hola, 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 Lizan. Hola, Lizan Sonrojada. ¿Qué tal? Raíz cuadrada 25. Otro chiste malo con el numerito. Hola, Pelayo. Me gusta mucho tu voz. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Todo bien, genio? Sí, genial. Llevamos ya 2 horas de ASMR. Upa, Real Madrid. De esos números no me hacen gracia. Y para poner esta cara, ¿qué cara? Hola, Leonardo. No voy a decir el número, pesados. Voy a silenciaros, lo siento. Administrar, silenciar. A estas alturas serán niños pequeños. Ves mi casa, venga, que te gusta el anime, no, no caigas tan bajo. Se te escucha. Se le dice.
Acá en España son las 1:30 de la noche.
horas que nos llevamos. Sí, llevo aquí ya 2 horas y pico. 2 horas y media. Gracias, me encanta cómo lo haces, gracias. Llevo poco tiempo, sí. Pero juega más al Valorant. Exacto. No voy a decir el numerito otra vez. Di Alan, Alan. Extraño, no sé qué pasa.
es ser distinto, destacar y ser único. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no voy a decir ese número. Al parecer tú tampoco. ¿Cuántas? Lauti, si vuelves a nombrar eso, tengo que silenciar, ¿vale? No quiero más bromas con ese numerito. No te vayas. No puedo estar toda la noche. Llevo 2 horas y media. 12, 1 y media. Desde las 11. Como los chistosos aquí ni saben contar. Oye, ¿puedes decir Enrique, por favor? Claro que sí. Enrique, ¿qué tal? Enrique. ¿Puedo ser moderador? Es que los moderadores los pongo cuando ya llevan muchos directos aquí conmigo. O que los conozco en persona. Es mi tercer directo de ASMR. ¿Puedo ser moderador algún día? Claro que sí, más adelante. Dana, un besito. ¿Puedes resubir este directo a YouTube? Voy a intentar, a ver si puedo descargarlo desde YouTube. No sé si puedo. ¿No tenés cepillo? Sí, tengo cepillo, perdón. Lo tengo allá atrás, no me puedo levantar ahora. Estoy mal peinado, lo sé. Perdón. Me he hecho así un poco. Es para hacer ASMR. También puedo utilizarlo otro día y traer un cepillo. ¿Te puedo decir un chiste? Claro que sí. Siempre que nos ofenda. Me perdí aquí. Puedes decir Sebas. Puedes hacer las tijeras, pues. También podéis dejar en preguntas en mi perfil. Subo un vídeo haciendo los sonidos que me pidáis. Desde Chile, hola Noa. Yo voy a estar todos y voy a ser admin. Pronto. ¿Quién dice este es el mejor haciendo ASMR? Gracias, muchísimas gracias, Janeki. Muchísimas gracias a todos. Si hay un tsunami en África, pues no sé. Puedes decir mate. Estaba viendo el live de tu amigo. EV Dreamer es mi pareja y me gustan tus ASMR. Muchísimas gracias, Fantua. Bro, ¿de dónde eres? De Cádiz, Andalucía, en España. Sebas.
peluches que trae.